Well, I'm old chum. I'm not a gnelf. I'm not a gnoblin. I'm a gnome, and you've been gnomed. Hola, mi old chum. I'm not a gnome. Oye, quiero jugar ya, tío. I'm not a gnoblin. ¿Qué es esto? I'm a gnome. ¿Esto es el juego? And you've been gnomed. Quiero jugar. Quiero jugar ya, va. Hola, mi old chum. Oye. I'm not a gnelf. I'm not a gnoblin. ¿Qué es esto, tío? I'm a gnome, and you've been gnomed. Hola, mi old chum. I'm not a gnelf. Vale. I'm not a gnoblin. I'm a gnome, and you've been gnomed. Os explico mayormente, ¿vale? No, no es que os pretenda trolear con este vídeo. Hola, mi old chum. Sino que me han troleado a mí. Y antes de que os troleen a vosotros, os tengo que avisar de que este juego, que está en populares, y ahora... Oye, ¿te quieres callar ya, enano, tío? Este juego es tan popular. Este juego es tan popular, os lo voy a enseñar. A ver si lo puedo enseñar por aquí un momento. ¿Dónde estás? Capturar ventana. Vale. Este juego está en populares, mirad, populares, ¿vale? Everland, versión 1.5.1 beta, vale, está en beta. Dices, oye tío, que te calles ya, tío, en serio, que es que no puedo hablar, un momento. Vale, este juego está en beta. Como veis aquí, dices, guau, pedazo de juego, tío, una espada aquí, super juego legendario, super nuevo juego de Roblox, me encanta, perfecto, pues entramos en el juego, ostras, mira qué gráficos tiene el juego, vaya pasada, lees aquí la descripción y dices, se han fijado las setas del brujo, se han fijado las setas del mago, experiencia, materiales, armas, y dices, ¡hola, chaval! Pedazo de juego que se viene a Roblox. Sí, sí, pero es que luego te metes en el juego y ves esto. Y digo, bueno, voy a hacer una cosa, voy a empezar a grabar y sobre la marcha pues os voy a ir informando este juego en qué consiste y así juntos lo vemos. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que me han troleado. Sí, me han troleado. Y bueno, yo no os pretendía trolear, pero sí que os quería enseñar cómo un juego se hace popular en Roblox. Como veis, el juego simplemente ahora consiste en ver a este gnomo parlanchín que no se calla ni debajo del agua, que lo voy a ahogar. Aquí a la derecha del todo de arriba pone gnomos, pone gnomos. Y la cantidad de veces que veáis el gnomo se va sumando una y una y una. Pero es que lo bueno de todo es que está gustando. Yo es que no lo entiendo, hay desarrolladores que estudian, se tiran años para aprender a programar y hacen un pedazo de juego y no llega a populares. Y luego, este juego, vamos a verlo otra vez. Este juego se mete en populares, pero es que actualmente hay jugando 3.200 personas a esto. Bueno, jugando. No están jugando, están viendo a un gnomo. A lo mejor tú te vas a comer y dejas al gnomo parlanchín aquí hablando. Y eso es lo que es, esto es el juego. Quería traerlo al canal para que me dierais vuestra opinión. Ponerme en comentarios qué opináis de esto, ¿vale? Yo quiero pensar de que como está en fase beta, de momento quiere que la gente hable de este vídeo. Lo está consiguiendo. Y luego después de la fase beta sí que supongo que vendrá el juego de verdad. Pero vaya tela con la troleada. Os voy a poner otra vez la el sonido. Vaya tela con la troleada porque ha sido muy bueno. Porque estoy aquí yo grabando, esperando aquí. Y digo, bueno, será la presentación. Vamos a ver qué juego. Y llevaba 3 o 4 gnomos y digo, oye, no, que esto no tira, tío, que esto no funciona, que esto no... Esto no se juega, oye, tío, ya, tío, es muy cansino. Fuera, va.
Bueno, yo lo voy a dejar aquí en 20, 20 y pico gnomos. Yo creo que no voy a hacer nada más. Solamente quiero ver vuestra reacción. Ponedme en comentarios qué opináis de este juego. ¿Cómo puede ser que llegue esto a populares? Por favor, decídmelo vosotros. ¿Cómo puede ser que este juego pues llegue a populares? Así que ya está. Vídeo cortito, pero para compensaros, os voy a subir un vídeo luego. Si es que no lo he subido ya, que creo que no lo he subido ya, os voy a subir un vídeo luego que os vais a reír muchísimo y vais a flipar, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dejamos aquí. Os voy a poner un par de gnomos más para haceros sufrir un poco más. Y despido el vídeo, venga, un par de gnomos más. Vamos a verlo juntos, va, venga. Hola, mi old chum. I'm not a gnelf. I'm not a gnoblin. I'm a gnome. And you've been gnomed. Fuera, se acabó. Ya está. Fuera. Ya está, chicos. Lo dejamos aquí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que está muy guapo. Así que adiós, gnomo. Es que no sé qué decir. Es igual. Hasta el siguiente vídeo, chicos, que os haya gustado mucho el juego, que os lo pondré en la descripción del vídeo para que también disfrutéis y troleéis a vuestros amigos y me digáis hasta cuántos gnomos llegáis. Yo lo dejo aquí en 25 o 26. No me interesa más gnomos. Venga, hasta luego, chicos. Chao, chao y adiós.